Hola, hola a todos chicos, hoy les traigo el paso a paso la técnica unicornio, así que no se despeguen y acompáñenme. Bueno, y ya vamos acá en mi lugar favorito, que es para retocar mi pelo, y tengo mi camisa ya la torera. Ustedes saben que tenemos que tener una camisa especial para eso. Pues voy a pasar a soltar mi pelo y a desenredar. Vamos a desenredar súper bien este cabello, lo mejor que podamos. Listo. Ya estando así, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer el retoque de dos tonos. Uno, a ver, nuestro acá. Uno es el crecimiento y el otro es el de la base que hemos estado haciendo en los últimos días sin hacer decoloración, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí hay un tono que es la parte, del crecimiento, que es esta zona de acá, a ver aquí se me va a ver aquí, esta zona, que es la base natural de mi pelo. Esa vamos a arreglar. Y también vamos a arreglar esta de acá, que es esta zona que se ve hasta aquí. Si la ven, que es una parte que está oscura, que es la zona que he trabajado única y exclusivamente aplicando color sin hacer decoloración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a guiar con el alto de la ceja de cada una para hacer la división frontal. Entonces, yo ya, porque también la conozco, entonces la voy a dividir así rapidito. Listo. Luego de esto, voy a hacer un corte aquí atrás, de esta manera. Así. Vamos a echar todo hacia adelante. Siento que va al momento de peinar, de no llegar a reventar el pelo. Y acuerden que para evitar eso, yo lo que hago es que utilizo mi cepillita. Ok. Ya estando aquí, pues vamos a verificar que esté todo bien, bien parejito de la recogida del pelo. Vamos a limpiar acá esto bien. Entonces, esta parte, lo que voy a hacer es que la voy aquí a recoger, porque vamos a hacer ahorita, arreglar es la pieza con la que vamos a trabajar para hacer este arreglo. Así va a quedar. Voy a dejarlo acá un momentito porque necesito mostrarles el paso que vamos a necesitar, el material que vamos a necesitar, que es este uno. Que lo venden en cualquier parte donde lleva. Él tiene su aguja, la específica, con el gorrito. Este es un gorrito especial, mira. Es como el nylon, ¿ya? Entonces, ella trae una parte que marca, que es la parte frontal, y esa es la parte lateral. Como damos cuenta, porque ya trae, miren, esta curva acá, que es la que vamos a usar. Esto atrás, esto aquí adelante. Entonces vamos a pasar esto para adelante y vamos a ponernos el gorro porque vamos a hacer la marca que necesitamos. Entonces, fíjense que el gorro, a ver si se ve acá, tiene una marca que es la marca central. Esa es la que vamos a poner en toda la mitad de nuestro cabello. Aquí, así, de esta manera. Listo, lo bajamos súper bien y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Con esto. Marcadores o estos espógrafos, lo que vamos a hacer es que vamos a delimitar la zona donde vamos a necesitar hacer el corte. Entonces, ven desde aquí, ahora sí, desde aquí hasta aquí y viene hasta aquí, hasta esta zona. Ay, me toca mirarme al espejo. Hasta aquí, no, hasta aquí ya le vi. Era que no veía bien porque estaba fijándome en el móvil y no en el espejo. Listo. Y vamos a hacer todo esto acá.
y esto aquí, y acá en esta parte cortamos así. Entonces esta zona es la que vamos a arreglar. Me lo quito y ahora qué es lo que vamos a hacer. Lo primero va a recogerlo aquí. Entonces, con las tijeras, en la zona que cortamos, que marcamos, es la zona que vamos a cortar. De esta manera. Ya está, ¿listo? Entonces, ahora qué es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar a poner este pelo aquí y vamos a peinar bien el pelo así hacia los lados de esta manera. Listo, echamos aquí hacia atrás bien el pelito y vamos a ponernos el gorro. Preciso y perfecto. Vamos a sacar esto aquí. Entonces ahora sí, esto lo vamos, ¿qué vamos a hacer con esto? Es que vamos a recoger súper bien, porque necesito que esto por ahora no me venga a interferir con el trabajo que voy a realizar. La agujita, empezar a sacar puntos. Me disculpan si no los miro a la cámara, chicos, pero es que yo tengo que mirarme al espejo para verme muy bien. Entonces, esto trae unos puntitos, los cuales vamos a empezar a sacar de esta manera. ¿Se dan cuenta? Y vamos a empezar a sacar, no dejando tan pegado a esta línea, a este borde, porque nos puede llegar a maltratar o se nos puede salir el producto. Los pueden hacer finitos o los pueden hacer gruesos. ¿Cómo lo hacen? Depende de la cantidad de vellito que saquen. Es decir, por ejemplo, esto es medio grueso, lo pueden sacar así, a ver, así finitos, o si lo quieren más grueso, solamente es que saquen más. Eso ya es decisión de ustedes. Voy a hacerle esto aquí, todo este frontal. Para que eso no nos moleste, pasamos por acá y seguimos. Voy a seguir acá arriba. Se me veo bien los huequillos, entonces me toca como a ojo tirarme donde están los huecos. Porque en cámara no los veo, chicos. Entonces me toca con el espejo al frente. Miren, ahora seguimos con esta zona y con la parte de atrás. Y ya volvemos, chicos. Listo, chicos, miren. Miren cómo se ve esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ponernos bien para que quede todo prolijo con este cepillito para no llegar a cortar ni a partir el pelo. Ya lo peiné. Entonces, ahora vamos a hacer es a recoger todo el pelo que
que hemos sacado acá, así y así. Espero que no me quede nada por fuera y voy a recogerlo aquí de esta manera para luego recoger esto de aquí abajo y voy a ponerle una monita. ¿Listo? Entonces, ahora el siguiente paso es vamos a hacer la mezcla que necesitamos. Yo tengo aquí el polvo de colorante, que es esta marca. La compro en Pineda. Y voy a aplicar por ahí. Si necesitamos preparar más, pues se prepara más y ya está. Ahora lo que necesito es aplicarle el oxidante. Yo estoy utilizando, voy a utilizar esa cosa, el oxidante de 30 volúmenes. Eso se puede hacer con oxidante de 20, pero a mí me gusta utilizar el de 30, aplicarle un poquito de agua y mezclar, porque así evito que el producto quede tan fuerte que me maltrate. ¿Listo? O me rompa el pelo. Bien, así debe de quedar. ¿Listo? Vamos a pasar ahora a ponernos los guantes, porque este producto maltrata y quema. Entonces, para lastimar, guantecitos. Y vamos a empezar a aplicar, pero lo primero que hago es dividir esta zona de aquí que va para adelante. Ponemos un ganchito y luego esta zona de acá. Va para adelante y el resto va para atrás. Ok. Listo, el resto está todo perfecto. Ok, listo. Y ahora vamos a utilizar esta capita. Vamos a ponerla acá adelante para que no llega a tocar de pronto el pelo que vamos a aplicar el producto, no me llega a tocar el pelo otro y me lo llegue a manchar. ¿Listo? Vamos a aplicar esto acá. Aplicar. Sacamos acá esto y sacamos el pelo. El maquillaje está pasándose. Va a quedar así. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a aplicar el producto. Atrás. Vamos a aplicar entonces únicamente en la zona que ha crecido, que es desde aquí, desde la raíz, hasta aquí más o menos. ¿Ok? Que es la parte del pelo que necesitamos empezar a prolijar. Entonces, para poderme ver bien aquí. Voy a pasar a aplicar aquí ahora a este lado. Aplicar acá, ¿vale? Ahora vamos a aplicar en esta otra.
Listo, entonces ahora qué vamos a hacer, mira. Hay varios productos que podemos usar que yo utilizo para sacar unas mechas, que es este papel, que se puede trabajar para sacar mechas, o podemos utilizar este, que es un rollo de papel aluminio que viene del ancho que necesitamos para sacar las mechas. Ustedes en su caso se cogen, cortan del largo que necesiten y ya está. ¿Listo? Pero yo voy a utilizar esto porque me parece que me tarda un poco y a mí, como eso soy yo misma, pues es un poquito más delicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a utilizar el papel este en este caso y yo lo que hago es que le aplico producto, ¿ok? Aquí ya me saqué un mechoncito, el cual ya tiene el decolorante. Voy a sacar ahora una capa fina, que es la que voy a dejar aquí atrás, y esa no la voy a decolorar. Sacamos otra capa fina de lado a lado y esta sí la vamos a trabajar. Le pongo acá un ladito para que no me moleste, y donde está el producto, esa parte queda acá arriba, ¿ok? Así, de esta manera. Y el pelo que vamos a trabajar va para atrás. Cogemos producto y aplicamos hasta donde necesitamos que quede la decoloración, el emparejamiento, perdón, y aplicamos producto de igual forma acá sin tocar raíces porque nos va a quedar luego manchado. Ahí vamos a hacer otro procedimiento. ¿Listo? Encima de esto vamos a poner otro papel para que tape. Seguimos con otra capa fina que es la que no vamos a pintar. Luego sacamos otra capa que es la que sí vamos a trabajar. Acá me hizo falta un pedacito. Aquí está. Este pedacito viene para acá. Y entonces lo que voy a hacer es que cojo el papel, lo unto el producto y lo pongo aquí atrás. Y este pasa para acá atrás. Y aquí es donde el producto aplicamos. De para atrás hasta donde necesitamos el crecimiento. Ponemos papelito separador. Y esto lo vamos a estar sosteniendo. Miren acá con los laterales que hay producto aplicado. ¿Ok? Y así vamos a hacer hasta que lleguemos más o menos hasta aquí. Seguimos acá. Y listo acá. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí en esta zona? Aquí lo que hago es una división chiquilla, bien finita. Y voy a coger así. Esto viene para un lado que no. Este es el que viene así.
Entonces vamos a coger así de esta manera. Aquí, necesito poner que acá bien abajo, listo. Ahora sí, así, miren, de esta manera. Vamos a sacar varias divisiones. Y listo. Y esto es lo que vamos a usar para aplicar el producto. Entonces, lo aplicamos para que el producto, para que el pelo se pegue. Aquí, de esta manera, así derechito. Y vamos a poner estos, poniendo esto aquí, así hacia atrás. Y vamos a aplicar producto. Y ponemos el papelito. Dividimos. Recuerden que acá nos queda esta capa finita que es de los que no usamos. Entonces esto viene para atrás. Ok. Sacamos otra capa finita. Me queda este último, que es el que voy a poner aquí. Tengo aquí en papelita. Miren la caspa que tengo, lo sucio que estaba allá, pero bueno, a mí me encanta trabajar mi pelo con el cabello sucio porque no se me maltrata tanto. Ponemos esto aquí, así. Y aplico un producto. Pongo el papel. Y ya está. Listo, listo. Ahora sí vamos a dejarlo media hora, 45 minutos, más o menos. Pasamos a lavar. Bueno, ahorita después de que pasen los 45 minutos les digo qué vamos a hacer. Y seguimos, chicos. Listo. Ya pasada la media hora, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger. Esto voy a pasar para acá, para el frente. Todo aquí. Este es el papel. Y voy a pasar esto para acá. Vamos a empezar ahora a coger estos que hemos retocado, hacer lo mismo. Thank you.
Listo, de esos 5 minutos y vamos a lavar. Perfecto, ahora ya lavé con solo agua. Voy a secar perfectamente al 100% y volvemos para el segundo paso, chicos. Listo, chicos, miren, así va. Ok, entonces, ¿ahora qué necesitamos? Vamos a utilizar el tono, que es el 10-1, con el oxidante de 40 volúmenes. Vamos a hacer la combinación. Ok, ya quedó. Entonces, para esto. Y vamos a empezar a hacer las divisiones. A ver. Vamos a hacer la misma división que hicimos acá para esta zona. Y ahora sí, desenredamos aquí el pelo atrás y vamos a empezar a aplicar el producto. Este se va a hacer desde la raíz porque necesitamos tapar este crecimiento y emparejarlo acá, ¿vale? Entonces yo empiezo abriendo aquí. Listo, lo voy a dejar hacer efecto. En tiempo de pose no les voy a decir qué tiempo es, porque cada una ya saben que tenemos una decoloración y una pigmentación totalmente diferente. Entonces, cuando ya veamos que esto está en el color deseado, vamos a lavar y ya seguimos, chicos. Y listo, chicos, este es el resultado final. Y acá adelante, miren, quiero que vean cómo sale o cómo se nota las divisiones que hicimos aquí en la parte de arriba, que se le llaman cintas. Miren qué bello se ve y qué bien formado queda. ¿Se dan cuenta? Lo mismo ha quedado al otro lado. Y miren, así. Y así ha quedado este trabajo, este proyecto. ¿Qué tal ustedes lo ven, chicos? A mí me encanta. El pelo queda súper manejable. Lo único que hice fue orear con el secador, o sea, secar con secador, sin cepillo, nada, solamente con el secador de arriba hacia abajo para que no le dé volumen al pelo. Y pasarme un cepillo de calor que tengo, que en otro videito les mostraré cómo es que yo lo uso. Pero listo, miren, chicos, esto ha sido el resultado final. Recuerden que esta zona lo que hice fue sacar con el gorrito
lo que hace es un tipo de emparejamiento de color y ya está. Pero lo que más me gusta es en la parte alta, porque aquí esta zona le da más luz al rostro, fíjense. Me gusta mucho. Aquí ya ustedes luego peinan como quieren. Si su cabello es rizado, se aplica únicamente la espuma para el pelo rizado. Qué bonito, ¿verdad? A mí me gusta mucho. No sé ustedes. Aquí me gusta estar peinando todos los días. Recuerden que me encanta peinarme el pelo todos los días, porque abre los poros, los activa, inmediatamente empieza a hacer bombeo sanguíneo, lo cual le da oxigenación al cuero cabelludo y nos saca más pelito. Y ya está. Esto ha sido todo. Todo por el video del día de hoy, chicos. Y así queda, chicos. ¿Qué tal? Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos. Compartan y regálenos un like si les ha gustado la información del día de hoy y los videos anteriores. Y pues ya, eso ha sido todo. Los quiero mucho, los quiero montones. Que mi Dios los bendiga enormemente. Y ya saben, a portarse bien, que el de arriba todo lo ve. Un beso, chicos, los quiero mucho. Bye.